el semáforo verde. Largaron Tim Palma y Ugalde. Ahí va el Torino en la par del Ford. Busca por afuera el de Mar del Plata, pero se ciñe bien a la cuerda Cosito para mantener la punta. Segundo Ugalde, tercero Rossi, atacado por Mangoni, que quedó en la cuarta colocación. Primeros metros de carrera para el descenso del tobogán. Viene Cosito, viene Ugalde, viene Rossi, viene Mangoni, detrás Canapino, detrás Arduzzo y después un segundo pelotón con Pontana adelante. Dos hoy, de costado. Lo tocaron al uruguayo Lambiri, trompo completo, roce pequeño con Ponce, se va para adentro de la cuerda, no pasó gran cosa. La bronca de Lambiri es obviamente porque perdió un montón de lugares. Dos largadas excelentes de Cosito Di Palma en la serie por afuera para ganar la punta, en la final por adentro para mantener el primer lugar con relación a Ugalde. Y aguantando los roce a Mangoni, que quiere ganarle la posición para que no se le escape la punta, al mismo tiempo que lo tiene Canapino prácticamente encima. Vamos a cerrar esta primera vuelta de carrera con el liderazgo de Cosito Di Palma, con la persecución de Leonel Ugalde, con el tercer lugar de Matías Rossi, delante de Santiago Mangoni y de Agustín Canapino, que vienen para cerrar esta primera vuelta. Aquí está el Torino de Di Palma, ahí está el Ford de Ugalde, después el Chevrolet de Matías Rossi. Una vuelta que se va en Comodoro Rivadavia ante una multitud, más de 35.000 personas para esta penúltima fecha de la temporada 2015. Señores, la bandera cuando sé lo que viene, va a ganar Di Palma, va a ganar Cosito Di Palma, va a volver a la victoria el pibe de Recifes. Ahí está la espera de la victoria de Valentino, ahí está Di Palma, gana Di Palma, gana Di Palma, ganó Cosito Di Palma, ganó Cosito Di Palma, ganó un Di Palma en el TC, ganó Cosito en un final tenso ante un Santiago Mangoni que buscó hasta el final, pero Cosito fue inalterable y Pernía capturó el tercer lugar, jugándosela hasta el final sobre Agustín Canapino, y el Tanito festeja porque esto lo puede llevar a la final del campeonato. Ha ganado esa cara de pibe, Cosito Di Palma y el Torino han vuelto a la victoria en Comodoro Rivadavia. Vayan sacando entradas para La Plata. 2.5 de ventaja de Rossi al Gurí Martínez. ¡Fua! Entra Mangoni, entra Pernía y entra Werner como los tres de último minuto. Ganó Torino y creo que el gran premio al mérito, más que un segundo lugar, la llegada de Santiago Mangoni. Así se resolvía el tercer lugar, ves, atropellando en la recta Pernía con todo y por afuera para ganar un tercer puesto. Impresionante. Que vale oro, Bocha, sin ningún lugar a dudas, vos como piloto lo disfrutas, no debe haber más nada más lindo que pasar por afuera. Bueno, Di Palma aguantó por afuera, por adentro, por donde intentó Mangoni, no le dio una sola chance, y vos decías que cada relanzamiento de Cosito, y lo ratificaba Sergio Tenaglia, fue magnífico. No le dio chance, Mangoni hizo todo y así todo no le alcanzó. Gracias, vamos todavía. Gracias por todo, gracias por confiar. Gracias por todo, no jugamos todavía, vamos. Ah, mirá lo que hace, deja la firma. Ah, tenía que ser un Di Palma. Mirá que se sigue pintando el circuito, sigue quemando goma. Cosito Di Palma, ahí está, una más, como para dejar esa marca en el pavimento, con un resultado que es este, con Cosito Di Palma arriba de todo. Segundo Mangoni, tercero Pernía, cuarto Canapino, quinto Martínez, sexto Arduzzo, séptimo Sotro, octavo Rossi, noveno Ortelli, décimo Juan Martín Trucco. El campeonato espera por la definición en el Roberto Mouras de La Plata, el 13 de diciembre va a explotar el autódromo que está ahí, a la vera de la Ruta 2.